¿Se escucha bien? Por ahí está. Soche. Pues a ver si tenemos audiecito. ¿Sí? Ah, gracias. Muchas gracias. Gracias. Tal vez están descargaditos. Buenos días. Bienvenidos a Ketochef. El día de hoy, bueno, que tenemos... Así que poquitos pacientes estamos... Pero las que hay son... Bueno, las que hay son sinceras y son, se agradece mucho que se conecten. Vamos a hacer hoy una recetita muy especial. Primero platicar. Que pues yo soy de Torreón, Coahuila, y quiero una recetita que ya hay. Sí, ahorita aquí la ayudar. Un toquecito a la receta. Creo que nos salió muy deliciosa. ¿Qué vamos a hacer? Ay, mi chica. Vamos a hacer unos deliciosos tamalitos fritos. Sí. ¿Le llaman en realidad? ¿Le llaman tamalitos? Sí, sí, se llama tamalitos, nada más, punto. Pero ajá. Sí, quise poner como otro laguneros para hacer como la diferencia de que no pensar tamales, ¿no? Tamales de hoja. Ah, ya también usan los tamales de hoja, pero le dicen tamales. Tamales y tamalitos son esos. Porque van a comer más frita, ¿sí? Entonces, espérenme, voy a cambiar el reto, que no está funcionando. No, está muy... No, pues, está un poco inestable, pero... Ya. Ahorita ya, se va a conectar bien. Va, vamos. Ya. Pues, nada más quería ver algo de... Bueno, si... Sí, es que es por la red. Le tuve que cambiar la base porque la depresión es una... A ver. ¿Sí? ¿Ya te escucha bien? A ver. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Ahí? Nada más estamos viendo lo de la... Para que nos escuchen correctamente antes de empezar la receta. Es que, ¿sabes qué? Está cochinada. Es que no está acá para poder descargar. Llegó audífonos y no lo hago. Es que si lo desconecto así está en verde. Pero si lo pongo así. Necesita carga. Pero no se puede hacer. ¿Ya se escucha? A lo mejor se escucha, ¿eh? ¿Le muevo? Sí. Listo, vamos a ver si se escucha bien. ¿No? ¿Usted si me escucha así? Pues son los audífonos. Son los audífonos. Muy bien. Hay que nos vayan diciendo nada más. Gracias. Muchas gracias. Y bueno. Continuamos, perdón, ¿eh? Les comentaba que entonces se llaman estos famosísimos tamalitos. Que se comen allá en el norte de noche. Es ahora sí que una cena muy pesadita. Ligeramente. Pero se acompaña de mucha verdurita, eso sí. Un poco de cueritos. Que ahorita pues no. Los cueritos, pero este se usa con cueritos. Y le pueden poner un guisado arriba, porque como es pura masa, ahora sí que le ponen guisados diferentes que le ponen a los mismos sopes, se les ponen a esos tamales, le pueden poner encima charrón, rajas. Podemos poner, ay, un guisito de pollito con rajas, guisados también. Digo, ya no quise como yo hacerle otra receta para no alargarnos mucho, pero ahorita que los terminemos al final les vamos a señalar qué guisado le pueden poner encima a estos famosos tamales. Perfecto, Lisa. Los ingredientes, chef, ¿le voy a pasar el micrófono para que se escuche más bonito? Claro. Sí, pues diciendo, por favor, ¿qué ingredientes vamos a usar para esta masa? Claro que sí, Lichita. Mira, aquí tenemos 2 gramos de maseca, sí. Medio diente de ajo, tenemos un chilito mirasol, tenemos también un poco de sal, media cebolla, tenemos también un poquito de comino. Tenemos, ¿cuánto era? 1 gramo de royal o polvo para hornear. Para freír tenemos media taza de aceite. Y para acompañar tenemos lo que es un limón,
un tomate, un dientecito de ajo. Son, creo, 40 gramos de queso fresco, 3 chilitos de árbol. Bueno, ese me quedó una rebanada de jitomate, decoración, y una tacita de col, ¿sale? Esto lo vamos a hacer ya para la decoración. Ahora. Déjenme les platico rápidamente cómo vamos a hacer nuestra receta. Vamos a nuestro chilito mirasol A remojar en agua caliente un momentito, ¿sale? Y después vamos a licuar junto con el comino, un pedazo de cebolla, diente de ajo, sal y, uy, si tenemos pimientas en casita, también lo licuamos junto con las pimientas, ¿sale? Una vez que tenemos nuestro adobo listo, lo vamos a integrar a nuestra masa junto con nuestro royal. Va a quedar listo, sale, va a ser una masita como tipo de tamalito. Nada más no le vamos a agregar aquí la grasa la vamos a usar. ¿Ok? Entonces, ¿qué te parece que vayamos empezando, Chita? Empezamos. Por ahí yo escucho el audio porque ahorita me puse a escucharlo, se escucha poquitito cortadito, o sea, poquito. Pero es... ¿Qué? No, si quieres que... Se escucha un poquito cortado, pero es... ¿Sí? Ahorita que se mejore el internet, va a ver que va a funcionar un poquito mejor. Muy bien, ahora sí, empezamos la recetita. ¿Qué es lo que vamos? Primero vamos a hacer la masa, ¿verdad? Así es, primero tenemos que hacer la masa, Chita. Porque tenemos... Una vez que formamos la masita, se tiene que cocer a mi María. Por o en... o hirviendo nuestra masita. Sí. Una vez ya que... cocida, la vamos a freír. Claro. ¿Sale? Entonces, tomarle tiempo al tiempo. Y por otro lado, parece que vayamos haciendo también nuestra salsita de tomate. Sí, vamos adelantando. Esa salsita. Esa salsita va a ser para acompañar nada más. Queríamos que se escuchara mejor. Nos cambiamos de red. Chita, pues bueno, aquí ya tenemos nuestro chile mirasol, ya está remojado. Agregamos ahí también nuestro diente de ajo, vamos a poner un poquitito de cebolla. Y nuestros cominos. Claro. Okay, aquí mismo. Poner un poquito de sal. Sí. Vamos a poner un poquito de pimienta. Sí. Que no está en nuestra receta. Pero le va a dar... pero hay que dejar que la chile del toque sea más rico. Y con nuestra agua, a ver, hay que recordar una cosita, por cada 100 gramos de masa, aproximadamente son... Un tercio de taza de agua. Y como son 200 gramos, vamos a usar 2/3. En realidad vamos a usar un poquito más, vamos dando una taza de agua. Igual ustedes van a ir... poco a poco hasta que vea la consistencia deseada. Ok, aquí tenemos una taza de agua prácticamente. Con esto la voy a licuar y vamos a ir integrándolo poco a poco. Voy a licuar primero con más agua para que se haga bien nuestro molito. Thank you.
aquí todavía tenemos chilitos. Sí, mole. Sale, necesitamos que se licúe muy bien. Entonces lo voy a dejar más tiempo hasta que ya todo bien licuadito. Chef, no se necesita colar si se muele bien, ¿verdad? Ya se no. muele muy bien. Estamos colando. Exactamente. Y es lo que necesitamos nosotros. De todas maneras, vamos a tener el sabor del chilito si está ya bien licuadito. Sin embargo, si quedan los pedacitos así como si estuviera martajado, pues no van a quedar de repente unos pedacitos chile, no van a dar el sabor a lo que queremos de nuestra masa. Entonces, necesitamos y sabor, entonces vamos a mejor. Hay que recordar que recuerden que es harina de maíz. No es, de harina, no es de trigo, no es la harina blanca normal, sino es más seca, ¿no? Exactamente. Entonces, recuerden que es más seca. Ahorita agregamos el polvo para hornear, el royal, y vamos a ir integrando nuestros líquidos. Algo que le da mucho sabor a esto es el comino. Entonces, sí tiene que... O sea, decía la receta que es súper indispensable el comino. Porque... Si tiene que saber, o sea, ya al final no va a saber cominoso, ¿no? Van a ver que va a saber mucho. Pero sí es un indispensable el que tiene que tener, el cominito. Y también le va a dar un color como un poquito adobadito, un colorcito muy bonito como naranja. Integramos un poquito con la cuchara y ya después empezamos a amasar. Le voy echando agüita. Sí, échale de una. Sí, va a ser falta. ¿Más? Sí, échale más. Ya. Y bueno, ahí está poniendo el tomatito, ¿verdad? Ajá, nada más. Este tomatito verde lo voy a poner a cocer. Es poquito, vean, nada más es porque queremos una mini salsita para acompañarnos. Sí, es que si no le pones los tamalitos, no. Pero ustedes en casa le pueden poner de la salsita que ya tengan. ¿Cuál es la que más combina? La verdad es que la salsa original que se le pone es de puro chile de ajo, puro. Así como las de las tortas ahogadas. ¡Qué rico! Pero dije, bueno, chile rojo, vamos a cambiarle un poquito. Y por eso hiciéramos una con un tomatito verde. Y sí, le vamos a poner chile de ajo, pero... Pero menos cantidad. Recuerden que todos los chiles son altos en potasio. Entonces, ahorita se ve en la tablita nutrimental a cuánto nos quedó el potasio receta, pero si se digan, estamos usando un chile completo, Mirasol, pero son para tres personas de esta receta. O sea, esta masa que va a estar es para tres personas, ¿verdad, Chef? Uh-huh. Entonces, realmente no nos estamos comiendo el chile completo, es como si comiéramos un tercio de chile. Así es, listo. Pues bueno, miren, si se fijan, ya la textura de mi masa ya está lista. Ahora nos vamos a poner a hacer las gorditas, las vamos a... Mal. ¡Ah, no es cierto! ¡Perdón, estamos haciendo tamales! ¿Qué? Haz lo que quieras. No, ¿cómo crees? Era pues, si estabas atenta, ya vi que sí. Ya vi que sí. ¿Qué? Pero también así se hace una ensalada, sí. ¿Con chile de esa? Sí, saben buenísimas. Como la de la semana pasada. Ay, sí. Son buenísimas. Es cierto, estaban muy ricas las gorditas de requesito. ¿Sí viniste? No. Ah, no, eso. Falta la Mar. Y era la receta de su abuelita. Y era la receta. Tuvo presente su abuelita y la Mar. No. ¿Te parece? ¿Te parece correcto? Lo único que creo que nos faltó un poquito fue que el requesón era un poquito aguadito. Ah, sí. Fue lo único. Y nos quedaba un poquito aguadito.
Riquísimo está. Estaban muy buenas. De verdad, cuando las probamos, estaban ricas. Sí. Sí, la verdad. Estaban muy, muy ricas. 10 de 10 esas gorditas. Uy, con un atuquito, uf. Ah. Uf. Ahorita que ya viene el frío, pues cuídense mucho. No hay que tampoco nos gane. Oye, como de que... Cuando empieza a haber frío, mi mente, cómete un pan. Cómetelo. Es que de rojo. Y si me... No, y ya viene el día de muertos, Lichita. Viene el día de muertos, van de muertos. Un café sin pan. O sea, todos esos pensamientos nos invaden. Sí. Fue el año pasado. Hicimos pan de muerto, ¿no? Sí. Con los huesitos. Hiciste los huesitos. Así también. Este año, pues, quieren dar ideas por ahí, dejarnos en el chat qué podemos hacer para preparar este año algo que tenga que ver con Halloween. Algo con calabaza. ¿Se puede hacer algo con calabaza? Sí, es algo que podríamos usar. Si se usa un pedacito de calabaza. Galletas de calabaza. Que lleve algo más. No sea pura calabaza. Te van a decir, ay, una calabaza. Y endulzada, ¿no? Ajá. Es muy buena, pero es la calabaza de Castilla. ¿Le llaman calabaza de Castilla? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es esa. Tiene un pay. Un paycito. Un paycito nomás para el relleno y no. Lo adaptamos, porque es importante que también adaptemos la receta. Sí, yo creo que es lo más importante de... Es el hecho de que se den cuenta... Pacientitos que pueden comer... muchísimas cosas, pero pues claro que todo adaptado, y es que nada, es lo que siempre les decimos, que aquí no les enseñamos recetas, aquí les enseñamos técnicas para que ustedes puedan adaptar propios alimentos, que ojalá y sí funcione. A ver, no les estoy dando, disculpen, tenemos aquí Vitafil. Si no tienen Vitafil en casa, pueden usar una bolsa de plástico. Si no tienen de plástico, pueden utilizar papel de aluminio, pero el punto es de que tiene que proteger esto. Pero yo creo que si todos tenemos una bolsita de plástico por ahí, y fíjense, vamos a hacer un rollo. Dije a mi mamá, mi mesa, pero no se preocupen que ni siquiera llegó a la mesa. Vamos a desarrollar el doctor. Mi mesa. Vamos a apachurrar de un lado como si fuera un embutido, un choricito, una salchicha. ¿De grueso, chef? Pues yo creo que así, Lichita. No, que no quede tan, ni tan delgado ni tan grueso. Y es para poder hacer como. ¿Es que nos quedan las rebanaditas más o menos de este tamaño? Que se puedan freír bien. Que queden de bocado, ¿no? Ay, no, bueno. Perfecto, mira. Entonces, ¿y nos van a salir más o menos con esta cantidad de masa de maíz? Nos van a salir dos rollitos. Que van a ser un montón de tamalitos. Ya cuando los partamos como rodajitas, partiéramos un jitomatito. Ajá. ¿Vale? Un montón, por eso pensaba que es perfectamente para tres personas. Una vez que ya está envuelto, lo vamos a poner a hervir, como les decía, o baño María, o ¿qué? O a vapor. A vapor. Y a dar una cocción, los tenemos que dejar de 30 a 40 minutos aproximadamente a que se vayan cociendo. ¿Sale? Por otro lado, la magia ya se inicia. No, una. Está bárbara, ¿eh? ¡Ay! Magia. Magia. Desapareció. Bueno. Voy a pasar esto. Aquí tenemos estos que ya están cocidos. ¿Ok? Entonces vamos a ir. Ay, ya saco la letra para irlos. Ajá. Ni una vez. Eso. Muy bien. Una vez. ¿Tenemos un montón de aceite en la receta? Pues así es. No se equivocó.
recuerda que entre más calientito esté el aceite, va a ser más rápido que se fría, porque ya están cocidos. Realmente ya tienen, por eso son 40 minutos en cocción de agua, porque ya incluso podrían morder, pero pues quedan muy aguados. Ya se podrían comer así. Sí. Pero quedarían muy aguaditos y lo que queremos es que tengan ese sabor frito. Delicioso. Sí, la fritanga. Sí, claro. Grasos. Grasoso, pero sabroso. Voy a ir incorporando, perdón. Sí, sí, sí. Acabo de ir incorporando el aceite. Es un montón de aceitito, pero no va a absorber todo, no se preocupe. Ahí usted. Al ratito vamos a... Sin miedo al éxito. Además es para tres personas. Salió ya uno. Una vez que ya salen de la hervida, se meten, se tienen que dejar enfriar, porque si no se enfrían bien, al momento de partir se pueden desbaratar un poquito. Ay, Dios mío. ¿Cómo es posible este suceso? Ay, no, ¿qué es esto? ¿Qué cosa es esto? Sí, es que con el calor. Recuerden que ya he estado hablando. Ay, sí, que con el Ketoclub, por cierto, que tuvimos Ketoclub este año, pues platicamos un poco de preguntas y respuestas frecuentes de los pacientes. Y una de las preguntas era sobre la grasa. Entonces recuerden, la grasita es una parte importante sobre la alimentación. Tenemos que comer grasa. ¿Cuáles son los tipos de grasa? En este caso, me dijeron, la única grasa que estamos utilizando realmente es el aceite. Los aceites vegetales no nos van a aportar colesterol. Y sí nos van a aportar energía. Entonces es importante que también no le tengamos tanto miedo a la grasita. Todo con medida y con las porciones que su nutrióloga tiene. Sí, sí. Aquí vamos a empezar. Un piradito más. Como si fueran papas. Anda. Ay, qué lindo. Qué lindo. Yo acá cuido esto. Muy bien. Voy a ver las aquí. Es que acá estamos en el de estos. Sí, ya está hirviendo. Hay que dejarlos, ahora sí que son 40 minutos. Si se fijan acá la chef, ya no se le pasan, ¿verdad? No, bueno. Entre más fríos estén, entre más tiempo los dejamos, la verdad no los dejamos enfriar tanto tiempo, pero entre más fríos estén, mejor se van a poder partir. Oye, ahorita la fritanga. No. ¡Ulala! Y hablábamos de los aceites punto de humo. Hay un término que se llama punto de humo, chef, que es cuando el aceitito se empieza ya a quemar. Cada aceite tiene como sus temperaturas que aguanta, ¿no? Entonces, yo creo que para esta receta nos hubiera convenido mucho usar aceite de aguacate, que es un tipo de aceite que aguanta muy bien las temperaturas para freír, para la fritura. Pero, pues es muy caro. La verdad es que no. No, si yo lo hubiera pedido, me lo hubieran comprado. Hasta eso no sirve mucho, pero más bien a mí me olvidé pedir ese tipo de aceite. Pero si usted tiene en su el acceso a poder comprar algún tipo de aceite de ese estilo, pero el de acá está bien también, ¿eh? El de acá no lo aguanta temperaturas medias. Y el aceite de oliva, como siempre lo hemos comentado, a pesar de que sí aguanta, o sea, ya sí se puede freír con el de, se puede guisar con el aceite de oliva, pero aguanta un poquito menos. Y entre más extra virgen sea el aceite de oliva, que ya ve que extra virgen, sí. Entre más extra virgen sea el aceite, nos va a aguantar el calor, el temperatura. Pues sí se puede guisar con este tipo de aceite, pero lo que buscamos aquí, que es la fritura muy caliente, pues no. Muy bien, chita. Pues mira, aquí ya tenemos nuestras papitas. Son nuestras papitas de más. Los fritos. Ahí está.
Perdón, tenemos la vueltita nomás. Ese se nos acomoda. Sí. Pues, ¿qué te parece que con nuestras galichitas? Ya, no sé si esté bien, chico. Ya, ya, yo creo que está bien. Okay. Uy, pero... brinco. Brinco, ay, pido. Mono. Eso es lo que buscamos. Que sea rápido. Ay, me gustan los tamalitos blanditos. Allá ya como que tengo que pedirlos. Es como blanditos, dorados o piedra. Ay. Nivel piedra. ¿En serio? Lichita. No, eso es injusticia. Ya muy doraditos, entonces. Pues más tiempo los tenemos. Dejarlo, claro. Hay gente que les gusta, a los niños les gusta como blanditos. Y ajá. Una vueltita y se sacan inmediatamente. Ya si les gusta muy doraditos, que a mí me gusta muy, muy dorado. Piedra. Piedra. Nivel piedra. ¿Cómo? ¿Le puedo poner un platito? Ah, aquí. Sí. Ya no es necesario sal, nada. Ya lo tienen todo la masa. Por eso es muy importante que lo pongamos toda la mezcla de chiles, comida, la poquita sal. Sabe que la sal también bien, si se conectó en el club, también hablamos de la sal. También respondimos una pregunta muy interesante, si la sal es prohibida para también. Disculpe. Y es como el grito. Hay que tener mucho cuidado con él. Sí, que se me hace raro, ¿eh? Porque está muy, muy sólido esto, como para que suelte... ¿Juguito? Juguito, ajá. Bueno, pero estaba cocido en agua, ¿no? Yo creo que por... A lo mejor un poco de humedad. De humedad, por eso. Oye, esto se ve muy bonito, ¿eh? Muy fancy. Qué bonito, le quedaron muy bonitos. Ustedes le quedaron... También hay unos que hacen los malitos. Pues ya cada quien los hace como puede, ¿no? Las señoras de allá, les digo que la noche es lo que venden. Ajá. Los sopes y todo lo demás. Y más que los hacen medio peito, pero están buenos. De ahí ya es más sabas. Ajá. Y la cortada de hecho. No, yo creo que les vamos a ir dando a estos. No manches. La verdad es que sí huelen. Huelen muy bien. Te voy a decir algo, Lisa. Aunque yo soy chef, la verdad es que nunca había escuchado sobre este platillo. No, es algo muy, como muy callejero y no conocido, la verdad. Eso es algo. Y está padre porque, pues, vamos conociendo. Ahora está muy padre. Por eso es importante que también usted, porque nosotros, pues bueno, somos maridos de aquí, hasta eso somos muy culturales, chef. Moni es de del centro, Mari es occidente y yo soy del norte. Entonces, cada quien aportamos como nuestras visiones y nuestras facetas. Ajá. Usted también es de aquí, ¿verdad? Sí. Pero realmente a veces necesitamos como de otros lados. Sí, si que alguien, nos digan. Alguien que sea del sur y que nos pueda decir, no sé, recetas de allá de Mérida, de Tabasco, que ya hemos hecho nuestros tamales de chipilín. Sí, el Quetzalcóatl tiene la El Quetzalcóatl de Tabasco. Ay, qué rico. Tamales de chipilín. La verdad es que Mérida y allá tienen una gastronomía súper diferente, pero súper rica. Súper, súper rica. Algo que se nos antojaría un día, chef, no sé usted, digamos si es posible, hacer tipo una cochinita pibil, pero de pollito. Sí, claro. No es, no puede ser de puerco, pues, pero podríamos hacerla como de pollo. Claro que sí. Pero con la misma salsita o el mismo recaudo, por así decirlo. Tú sabes que aquí todo es posible, Lichita. Todo es posible con los, ¿cómo? Con la magia del... Con la magia del... Ay, ¿cómo les había dicho? Del...
quitaron de la adaptación. Claro. Es la lechita, está bien enamorada. Aquí mi amiga está bien enamorada. Si nos está viendo, ¿cómo se llama? Ah, si nos está viendo Arturo. La muestra del amor. Lechita está bien enamorada. De la vista, la del amor. Sí, claro. Con tu talento para cocinar. No, me salen unos sándwiches de limón. ¿Y alcohol leche? ¡Uf! Su punto. No es broma, pero desde que estamos con usted, hemos aprendido. ¡Ah! Ay, no me sale así. Al menos yo sé cuál es primero la vinagreta. A ver, ¿qué era lo primero la vinagreta? ¡Ah! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Ay, no, no, no! Sí, eso nos podríamos dar un poquito más. Sí, para que ya las piedras de la lechita. Eso de la lechita lo recuerdo todos los lunes cuando con buen salado. Ella también ya está listísima, ya. Ella ya está lista. Y sí. Una cosa bárbara. Que le guste la ensalada, la Marge es la indicada. Que le guste la vinagreta, no se diga más. Si se fijan, fueron 3 veces las que metimos, ¿verdad? Sí. Entonces, es equivale a 3 porciones. Es una porción para una persona. Más o menos, déjenme tratar de contarlo, son 3, 6, 9, es 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pedacitos. Súper bien. Más bien, más todo lo que tenemos de acá, pero recuerden que son para 3 personas. Se lo va a comer usted todo. No, es que a lo mejor le gusta mucho, Lichita, a lo mejor le gusta mucho. Bueno, ahorita que probemos ya veremos. Ya veremos. Ahora que vamos. Bueno, vamos a hacer nuestra salsita. Ya pusimos aquí nuestro tomate. Vamos a poner, yo creo que nada más vamos a poner un pedacito de ajo. Mucho ajo. O para la salsita. Sí se le puede llegar a meter un poquito el agua, pero no importa. Sí, no importa, no pasa de que brinque cuando esté aquí. Exacto. ¿También se pueden hacer en vaporera? Sí, en pues se puede hacer el baño María, en vaporera, sí. O así. No. ¿Saben qué? Les voy a dar un tip para que el chile suelte mejor su sabor. Sí. Y en el chilito, mira, vamos a freír un ratito y va a empezar a soltar un aroma delicioso. No dejar que se queme, ¿verdad? No dejar que se queme, hay que echarle mucho ojo porque si se quema... Se amarga horrible. Uf. ¿Huele? ¿Ya empezó a oler? Empezó. No alcanzó. No, y luego el olor entre la masita y el chilito. No, no, no. Pues de hecho, la salsa macha sí. Lleva tortilla frita, o sea, masita frita. No sabía eso. Y el chilito de mirasol y el chile. Oye, esta salsa macha no lleva cacahuate, ¿verdad? Esa no es. Sí, o sea, se puede agregar. Sí. La verdad es de que a mi esposo no le gusta con cacahuate, entonces le pongo. Okay. Pero si llevas cacahuate. Un pedacito de masa. Un pedacito de masa, pero tiene que ser frita. Se fríe junto con el ajo, los chilitos. Como esto, lo ponemos acá. Ajá. Ajito. Sí. Y chilitos. Bueno, bueno. Bueno, bueno, delicioso. Le da el picor, pero también le da consistencia. Exactamente. Una cosa deliciosa. No, mira, déjenme volver esto porque más que quiero hacer carbón. Ya lo siento, porque los tengo ya dejando. Agregamos un poquito de agua, un popitín de sal también, si quieren, si no, no le pongan. Y... Sí, se va para el lado. Pásenle los tamalitos y... ¿A cuánto me lo das? Por 20 pesos, ¿en dónde me lo das?
en la cocina. ¿Cómo crees que no la habían escuchado, Lichita? No, ya la pongo aquí, pero pues sí, tú. Anisa, son tus tamalitos. Déjame saco uno para probarlo a la consistencia que queremos. Piedra. Piedra. Qué bizcoche. Bien calentito. Perfecto. Perfecto. Sí, por Dios. Sí, por Dios. Oye. Dijimos que son 17, ¿verdad? Sí. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. ¿Ves? Bastante, Luchita. Sí, son bastantes, ¿verdad? Qué bueno. Sí, sí, son bastantitos. Ahorita vamos a ver, ahorita que veamos rápidamente la tabla nutrimental, vamos a ver cuántas porciones. Es bien poquito de porciones de cereales, ¿eh? Ni se angustien. Hasta le va a sobrar. No, depende. Le va a sobrar una tortillita para que se haga un taquito de esto. Sí. Porque se dividen muchas porciones, pues más que nada por eso. No inventes, están buenísimos. Qué bueno, qué bueno. Buenísimos, buenísimos. Y otra cosa, otro dato que platicar de estos tamalitos es que son muy económicos. Cuando yo me acuerdo de niña, costaban 10 pesos el plato. Sencillo, ¿no? Sencillo. Sí, uh-huh. Así, con verdura y como los vamos a preparar. Uh-huh. Ya si le quiere echar algún guisado arriba, pues ahí sí ya le costaba más caro, ¿verdad? Pero así un platito de este tamaño, la verdurita, 10 pesos. Son muy económicos de hacer. Sí, la verdad que sí. A ver, le vamos a poner que su colecita. Mira nomás. Mira nomás. El quesito, que no se nos olvide. Sí, no, fue no, la única proteína que le pusimos, el queso. Queso cebollita. Vamos a ponerle el quesito rallado, ¿qué te parece? Sí. Está perdido. Ya estamos perdidas. ¿Desmenuzado? ¿Será? Si no lo encuentro en este segundo, tendré. Son los 40 minutos. Empezamos como a las 11:10 más o menos. 11, no. Yo creo que 11:20, ¿verdad? Está bien. Uh-huh. Va media hora. Pues iba a tener que ser desmenuzado. Otros 10 minutitos y ya los podemos sacar. Muy bien. Pues bueno, vamos a desmenuzarle que son 40 gramos la porción, pues obviamente sabemos que es una porción de origen animal. Pero yo les comentaba a mis compañeras que el guisadito, como lo venden allá, es los tamalitos abajo y le pueden poner todavía un guisado arriba, pueden ser rajas. Bueno, allá le ponen de todo, papa roja, chicharrón, carne, todo, ¿no? Entonces, una rebanadita. Es que están bien delgaditas, ¿o sí se puede? Ay, bueno, dos delgaditas. Para que se vea más. Sea bueno. Es de adorno. Y realmente le ponen el guisado que ustedes quieran. Entonces, ustedes nos preguntan, oye, ¿qué le puedo poner encima?
pues una raza. Se me ocurre eso de guisadito muy rico, una raza. Uh-huh. Perfectamente. Y la salsita, ¿sale? Me lo ponemos acá. Claro. Y al ratito, bueno, ya que nos lo vayamos a comer, luego aquí probamos todo. ¿Chita ya? Aquí no desperdicia nada. Y lo que hacemos es que le ponemos la salsita por encima y bueno, ya empezamos a comerla. La verdad es que está riquísimo y yo creo que está bastante bueno, ¿no? Sí, yo creo que con esto es una buena cena. Algo importante que hay que aclarar es que el queso tiene las proteínas. Si usted no tiene proteína en su cena, no le podría poner queso. Tal vez un poco de crema. Uh-huh. Un poquito de crema. Por encima con su buena verdurita y le aseguro que se va a llenar. Sí, sí se va a llenar. Pero si ya lo decide comer, por ejemplo, por la mañana, o si tenga proteína, pues puede ponerle su porción pequeñita de proteína. Más en la noche, si le ponemos un guiso encima de rajas, yo creo que una perfecta. Con calabacita también, un guiso de calabacita también. Guisada. Qué rico. Qué rico. Y el lotito también. O sea, ahora sí que le puedo poner lo que quiera. Acuérdense que es masa. Uh-huh. Es masita frita con chilito. Entonces tiene su sabor así muy delicioso, pero combina con todo. Así es. Entonces, ahora sí, esperamos que les haya gustado mucho. Déjenme, pongo la tabla nutrimental antes de irnos, antes de pasar a... Y preguntas. Uh-huh. Vamos a ver las porcioncitas de lo que necesitas. Si me pueden prestar el micrófono, nomás para... Gracias. Miren, vamos a ver... Pues bueno, en esta receta tenemos... Calorías 235. Recuerden que se divide en tres personas. Todos los ingredientes que tenemos se divide para tres personas. Tenemos razón 1.5, tirándole más o menos a dos porciones, cuando mucho, de cereal. Dividimos toda esa masa que utilizamos, toda esa harina de maíz. Dos raciones de grasa. Raciones de origen animal, 0.3. Aquí es un pequeñito error nada más de nosotros. Es que es una de origen animal, porque le pusimos todo el queso a esa sola porción, ¿no? Si dividimos el queso en tres, pues ahí sí. Pero no, aquí fue errorcito mío. Es una porción de origen animal completa. Proteína, 5.3 gramos. Grasa, 12 gramos de hidratos de carbono. 4 gramos de fibra. Calcio, 200. Potasio, 83. ¿Se fijan? Es poquito realmente potasio, porque realmente estamos usando una porción muy pequeña para la masa. A pesar de que los chiles son altísimos en potasio, estamos usando una porción de un chile, básicamente. Magnesio, 5 miligramos. Fósforo, de 11 miligramos. También es muy poquitito. Sodio, 296. Aguas. Salecita que agregamos realmente a la masa. Está usando parte del sodio y un poquito del queso. Siempre tengan cuidado de un quesito que no sea muy alto en sal. Y hierro, 1.5 miligramos. Entonces, si nos realmente esta receta no es muy alta en potasio, a pesar de que le estamos poniendo ahí unas rebanadillas de jitomate para adornar. Sí, y que estamos. Chile, pero pues son las cantidades también lo que importa mucho. Les pongo nuevamente los ingredientes, por ahí si quieren tomarle una captura de pantalla o una fotito, de todos al final de la sesión los vamos a volver a poner, ¿sí? Muchas gracias. Ahora vamos a ver si hay alguna pregunta o respuesta. Y no hay ninguna respuesta. Para que ni empiecen. Perdón. Más bien preguntas, perdón. No. Más dice gracias, muy rico, gracias. Le has dado el micrófono, Margie. Preguntas. Que al cabo. Veremos la respuesta. Claro que sí.
alguna pregunta, duda que tengan de la receta, pues nos la pueden ir dejando ahí en el chat. Claro. Si no, vamos a dar algunos anuncios parroquiales antes de irnos a comer esta deliciosa receta. Ay, no, de verdad tienen que probarla. Pero están súper ricos. Qué bueno que les gustó. Qué bueno. Es la primera vez que. Nada más avisar, pues, que el siguiente chef es itinerante. Sí, ¿verdad? Vamos a tener un chef itinerante en Monterrey para todos aquellos puntos que son en Monterrey y quieran asistir. Favor de comunicarse a Keto Center 800-890-32. Si es que hay lugar todavía. Es que me hacen ganas de qué tal si no. Bueno, ¿qué tal si es verdad? Lo que pasa es que la bióloga de Monterrey es la que se va a hacer cargo de hacerles la invitación ahí. Bueno, si no, si usted no es paciente. Estefanía Elizondo. No, no, no se crea. Se puede. Pero lo vamos a hacer igual. También la misma. ¿Cosas que estén haciendo ahí en Monterrey? Nos. Ya veremos. Es sorpresa lo que vamos a hacer. Recetas de Monterrey, aquí mismo lo vamos a hacer con ustedes. Silentes, conéctese, por favor. No deje de conectarse, de verdad. Ahorita estamos teniendo muy poquita gente. Audiencia. Yo sé que son fechas, pues, difíciles. Es importante estar en la calle comprando cosas para Navidad todavía, pero conéctese, por favor, lo hacemos por usted. Para usted. Hay una persona que está pidiendo enviar el procedimiento en el grupo. Aquí nada más comentarte con la página de YouTube. Claro que sí. Mire, para seguir otra vez nuevamente el procedimiento, vamos a subir el video. YouTube, más tiempo juntos. Usted se mete a YouTube, ya ve que es la página esa donde se ven videos. Puede ponerle más juntos, Presidios México, pero con más tiempo juntos ya seguro que aparece la página que tenemos de recetas. Tenemos alrededor de unas que chef, ya son 300. Yo creo que no. A veces nos aventamos de videos. De videos yo creo como unos 150, más de 200 fácilmente ya tenemos en la plataforma de recetitas desde el principio que comenzamos en la pandemia, empezamos a grabar estos programas y pueden ver el procedimiento. Sí se tarda un poquito. Sí, más o menos. Se tarda unas 2 semanas. Pero miras, puede ir viendo las. Así es, Richita. Entonces, muchas gracias por conectarse. Cualquier duda, pregunta o compra del medicamento Ketosteril, favor de llamar a Keto Center. Le repito el teléfono: 800-890-9932. ¿Algo que agregar, chef? Pues nada más, Richita, gracias por conectarse. Gracias por ser fieles a nosotros. Recuerden que todo esto es por y para ustedes. Una formación integral que su tratamiento. Y pues nada, muchas gracias y esperemos estar más tiempo juntos. Gracias. Gracias.